Buenos días, banda, ¿cómo están? Hoy es martes 19 de junio del 2012. Yo soy Kit y en esta ocasión vamos a hablar sobre videojuegos. Bueno, ¿y en qué ocasión hemos hablado de otra cosa? Ya, no se lo voy a hacer muy largo. El comentario del video. Ok, ya. Resulta que Draw Something, este videojuego social para móviles que se volvió tan famoso a últimas fechas, donde tú tenías que adivinar una palabra en base a un dibujo que te enviara algo, alguien, perdón, y abajo había letritas que tú tenías que acomodar en cierto orden para formar la palabra. Bueno, creo que muchos los conocen y este juego va a llegar a la televisión. La cadena CBS va a traer un programa donde va a reunir famosos o gente desconocida en un concurso para tratar de adivinar algún dibujo, alguna palabra con algún dibujo, y la gente de su casa va a poder participar con la aplicación y sus teléfonos celulares. Vayan ustedes a saber cuánto le costó, bueno, más bien, mejor preguntemos esto, ¿cuánto ganó Draw Something con este acuerdo con CBS? Porque es una cadena televisiva, está comprando los derechos de tu juego y aparte te está haciendo publicidad para que la gente descargue tu juego. Qué poca madre, ¿no? O sea, la supieron hacer estos tipos. Es la primera vez que veo que basan un programa de televisión completamente en un videojuego tan sencillo. Ya sé que hay en Japón algunos videojuegos basados en Pokémon, por ejemplo, pero de este lado del charco es muy raro y a ver cómo les va. Recordemos también que aquí en México los programas de concursos son asquerosamente populares, como 100 mexicanos dijeron, por ejemplo. Y atiende al precio, era muy bueno en su momento. ¿Irán a traer Draw Something? No sé, pero sería interesante. Bueno, banda, yo los dejo, los veo el día de mañana. Ah, estaría chido que comentaran qué otro videojuego o qué otra aplicación estaría bien que llegara a un programa de televisión, ¿no? Bueno, si quieren comentarlo aquí abajo, ¿no? Mi Twitter también se los dejo, el botón de suscribirse está aquí arriba. Gracias por todos los que se han suscrito últimamente mientras no mandaba videos. Yo soy Kim, nos vemos mañana. Adiós.